a fingir, ¿vale? O sea, este café quema que parece que estamos en el Sáhara, la verdad. Quema que se me ha pasado el minuto. Con lo cual, no puedo bebérmelo. Tengo un sueño, y tengo las manos tan frías. Pero la calefacción está muy cara. No se pone. Qué frío. Buah. Buenos días, chiquillos. Y bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy os traigo un My Morning Routine independizada. Porque ya más o menos después de un mes y medio, porque me mudé el 28 de noviembre. ¿28 o unos días antes? Sí, creo que 24. Ya me he hecho una pequeña rutina por las mañanas. Ya sabéis que a mí me encantan las rutinas, me encanta como todo tener pa 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 y seguir todos los pasos todos los días. Y cuando se me aburren esos pasos me los cambio por otros y ya está, lo pasa. A las personas que no les gusta la rutina pero que necesitan tener una, yo hago una cosa. Por las mañanas tengo una rutina que se acaba en el momento en el que me siento en el sofá. Y entonces por las tardes no tengo rutina. Entonces hago mis cosas por las mañanas, todo pa 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 pa. Y por la tarde ya tengo vía libre para hacer lo que me dé la gana. Y eso me ayuda porque tengo entre mi rutina y me siento responsable. Y por la tarde hago lo que me sale un poquito de ahí abajo. Como que me quiero quedar en casa, pues me quedo en casa. Como que quiero salir, pues salgo. Como que no quiero hacer esto, pues no lo hago. Pues hago esto, no lo hago. Pues hago esto, pues lo hago. Pero por las mañanas sí o sí tengo que obligarme a hacer ese tipo de cosas. Como levantarme, hacer la cama, levantar la persiana, lavarme la cara, echarme una crema, ponerme un café, sentarme en el sofá, leer un poquito con el ordenador, apuntar cosas en la agenda, planificar mi semana, todo ese tipo de cosas. Pues la verdad es que sí tengo que hacerlas, porque si no, chica, me vuelvo un completo caos. Sigue muy caliente, no puedo beber. Me vais a preguntar, la taza es de Starbucks, que me la regaló Lucas. Todo lo que tenga Starbucks en el vaso es de Starbucks. Es que literalmente, yo quiero que me entendáis, porque me da un poquito de rabia. ¿Os acordáis de este vaso? De este famoso e icónico vaso. Bueno, yo puedo entender que te lo puedes comprar en el Corte Inglés. Yo puedo entender que te lo puedes comprar en internet. Yo puedo entender que te lo puedes encontrar en AliExpress, no sé qué, no sé cuánto. Pero escúchame una cosa, ¿de dónde es el vaso? ¿Dónde te has comprado el vaso? Se me da rabia porque, ¿dónde te has comprado la taza? Y pone aquí un Starbucks enorme. Es como, ninguna taza van a vendértela en otra parte con la cara de Starbucks. ¿Y si esa es falsa? ¿Que es posible que haya una en AliExpress o en Wallapop? Posiblemente, no te lo voy a negar porque ni siquiera lo he mirado, no tengo ni idea, entonces no puedo decirte que no. Pero, o sea, es lógico, ¿no? Es lógica. Es que me he levantado por la mañana un poquito lógico. Pero es lógico que me la haya comprado en el Starbucks. El problema es que este ya no está en Starbucks y puede ser por eso por lo que digáis vosotros. ¿Dónde te lo has comprado? Porque en Starbucks no está. Pues es que me lo compré hace 2 años, creo, no me acuerdo yo. Buenísimo, ¡uf! ¡Qué maravilla de cola! Al salón. Bueno, señores, hoy es domingo, por lo que no hay tiendas abiertas, no hay nada que hacer. Así que lo que toca es leer un poquito. Me estoy leyendo este libro, Strange, de Alex Mirez, que la verdad me está gustando mucho. Así que me voy a poner a leer un ratito. Tranquilita. Y a ver si voy avanzando. ¡Ah! Estoy exhausta. Bueno. Me ha entrado el hambre. Ya me he leído 3 capítulos. ¿Y ese pelito? En la ducha. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal? Sí, me alegro mucho. ¿Hoy es 16? No, si le grababas el 16, ¿no? Ya, pero me confundí ese. No jodas. Qué seco. Bueno, no se te ve muy mal. Bueno, hoy he quedado con un amigo después de comer, así que me he hecho la comida, me tengo que vestir y ponerme guapita, y eso es lo que vamos a hacer pues ahora por la mañana. Ya he terminado de leer, me he comido una bolsa de patatas, me he comido 4 croissants y ahora pues voy a comer. Son las 2 de la tarde, pero bueno, lo voy a meter también en morning routine porque pues como que no sirve mucho morning routine tirarme toda la mañana sentada en el sofá, comprenderéis. Me voy a hacer unas albóndigas, que yo suelo comprar comida de lata, suelo comprar comida tipo así, ¿vale? Porque la mayoría de días me da muchísima pereza cocinar y eso, pues simplemente lo echas a la olla, lo calientas y ya tienes tu comida preferida. Y bueno, me he preparado crocacota. Estoy con las albóndigas cociéndose. Huele que pinta. ¡Buah, qué rico! Y mientras tanto tengo que sacar el lavavajillas, así que es lo que vamos a hacer. Crepita para secar los platos. Uy, que me lo llevo.
que subir foto. Son las 3 de la tarde. A ver. Ya he subido foto. Y luego hay que hacer esto. No, no he subido nada desde ayer, solo el nuevo post. ¡Qué fea! Buenos días. Bueno, buenas tardes para vosotros, pero buenos días para mí porque a las 10 voy a poner que tengo esto, todo esto rojo, porque me he comido unos risquetos. Esto ya está cocinado. Y unas albóndigas a zampar. Normalmente por las mañanas hago más cosas, ¿vale? O sea, justo hoy, pues a ver, me habéis pillado un poco de vagueo. Es domingo, o sea, los domingos morning routine no debería de haberlo grabado, pero bueno. Normalmente me levanto y me estoy ahí con el libro leyendo, todo guay. Luego me pongo con el ordenador, me pongo con la agenda como os he dicho antes. Y luego me pongo ready. O me pongo a editar un vídeo de YouTube, o cojo, me ducho, me peino, me maquillo. Me voy a dar una vuelta, hacemos planes, comemos fuera, como luego nos vamos, ¿sabes? Pero es que justo hoy, no sé por qué estaba tan cansada. Están buenas, pero no sé. Buenas están, no las había probado nunca. No sé. Es que cuando viene Lucas aquí a pasar unos días, pues hacemos más planes. Estoy más activa, estoy más haciendo más cosas. Pero cuando no está, pues estoy haciendo como más el vago, ¿no? Como más conmigo misma. Más momentos yo sola, más momentos tranquila. Sofá, con mi libro, con mi ordenador. Cuando estoy con él, es quedar para tal, ducharse, grabar, salir. Hacemos este plan, hacemos este otro. Vamos a tomarnos unas fotos ahí, vamos a no sé qué allá. Yo sola, pues, esos planes no me salen, ¿sabes? Aún no me salen, posiblemente me salgan más adelante, pero que llevo 2 días sola nada más aquí viviendo, entonces aún no sé qué es lo que puedo hacer por mí misma. Debería de limpiar, pero es que me da pereza, tío. Bueno, ya me he duchado, ya me he vestido. Pero bueno, esto es lo que me he puesto hoy, que ha sido un chándal básico, azul, con las UGG, porque hace un poquito de frío. Me voy a poner un pañuelo, un abrigo así calentito y me voy. Bueno, las gafas para conducir no pueden faltar. Este abrigo es de Zara, pero de hace 1000 años. Es una maravilla, me costó 70 pavos y yo creo que fue el dinero más mejor invertido que hice en mi vida. Y nada, ya me voy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis pasado bien, que os guste este tipo de vídeos. Por favor, ponedme en la cajita de comentarios tipo de vídeo que queréis ver en el canal, porque yo ya me estoy perdiendo, yo ya no sé qué hacer. Y hay algunos comentarios que ya me dicen: tía, siempre haces los típicos vídeos, ya aburren, es todo muy monótono. Yo sé que os gusta muchísimo, a la mayoría, al 90% os gusta muchísimo más los vídeos aquí en casa. Entonces me gusta hacer también ese tipo de vídeos porque son los que más os gustan y porque es, literalmente, ese es mi canal, ¿no? Pues grabarme viviendo en mi casa, ¿sabéis? Mi rutina y todo ese tipo de cosas. Pero también me gustaría saber cuál es vuestra opinión, qué es lo que queréis ver. Vídeos sencillos, ya que subo 3 veces a la semana y no tengo mucho tiempo. Y me gustaría saber también vuestra opinión. También lo preguntaré por Instagram, si no me sigues lo dejo por aquí. Y nada, os leeré en los comentarios. Un beso muy grande y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!